Cientos de católicos del Carmen celebraron el Domingo de Ramos con una misa campal luego de 2 años sin poder hacerlo debido a la pandemia por COVID-19. En esta fecha, los fieles creyentes recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Alabanzas, animaciones y una procesión fueron parte de este Domingo de Ramos que dio inicio a la Semana Santa. Los exteriores de la iglesia Nuestra Señora del Carmen se llenaron de devotos que llegaron a la misa campal para bendecir su ramo y escuchar la Santa Misa. El párroco de la iglesia, Eneas Mauri, después de la lectura del Evangelio, dijo que empezar una Semana Santa significa salir al encuentro con Jesús y para ello hay que desatar aquellas cosas que nos los impiden. Entonces, Señor, ¿qué diría que nos dice? Que necesita de todos ustedes, necesita también de todo aquello que no han podido venir. Y la certeza, cuando uno me dice, yo te necesito, ¿qué quiere decir? Que tú vales por mí. Y la certeza grande es esta. Nadie de nosotros está aquí acaso. Todos, si tenemos la vida, ¿por qué? Porque Dios necesita de nosotros. Importante que es que nosotros sepamos cumplir nuestra tarea. Bonito, han pasado 2 años desde la pandemia. Hemos podido hoy día volver, primera vez, con la misa campal. Entonces, un motivo para decirle al Señor, Señor, te necesitamos. ¿Por qué? Porque tú también necesitas de cada uno de nosotros. Primera cosita, entonces, ayúdanos a librarnos de todas aquellas cosas que nos tienen amarrado. La primera lectura, pero nos decía también, si te has desamarrado, despiértate. Despiértate y escucha. Escucha cada día mi palabra. Y no te eches atrás. Es fácil echarse atrás. Señor que nos invita en la fe, ni un paso atrás. Nunca el cristiano se echa atrás. El cristiano es el hombre valiente, como el Barnabas, que sabe enfrentar las dificultades. ¿Y por qué? Porque el Señor me ayuda. Si el Señor me necesita, el Señor me ayuda. Enfatizó que lo que vale no es el ramo porque esto solo es un símbolo, sino lo que tenemos en nuestro corazón. Y que se queman después de 1 año, como señal de qué? Que lo sagrado no se echa. Y los ramos que tenemos por 1 año nos recuerdan qué? La presencia de Dios, su bendición y mi compromiso de seguir a Jesús. Finalizó diciendo que para vivir la Semana Santa hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Entonces, Semana Santa, para vivirla bien, amar más. Segunda cosita, orar más. Y tercera cosita, testimoniar siempre. ¿Compromiso de qué? De dar testimonio. Hoy día no tenemos miedo de levantar este ramo. Día de la ceniza no hemos tenido miedo de tener la cruz o la ceniza en la cabeza. Debería ser todos los días el compromiso de qué? De dar testimonio. Si doy testimonio, ¿cómo puedo emborracharme? ¿Cómo me puedo ir al chongo y traicionar a mi mujer?